y el pensamiento que él tenía, ¿no? Pero tenía libertad para hacerlo. Acá el esqueleto de un reptil marino, se llama un cronosaurio, pertenece a la familia de los pliosaurios, vivió en el mar que cubría a Villa de Leyva. O sea, todo esto fue un gran mar, hace 180 millones de años todo era sola agua. No solamente acá Villa de Leyva, la mayor parte de Colombia estaba cubierta por agua. La razón de que acá se seque el mar es por la formación de las cordilleras. Entonces, se levanta la cordillera de los Andes, que es la que nos va a aislar del mar actual. Acá queda un mar interior, pero ese mar se va a secar. Al secarse, ya mueren los animales y las plantas. Y lo que se va a fosilizar o se va a convertir en roca de todos esos organismos van a ser las partes duras. O sea, en este caso, los huesos son reemplazados por minerales y los minerales son los que van a tomar la forma. Él es el antepasado del cocodrilo y fue encontrado ahí exactamente donde está en el año de 1977. Lo encuentra una persona del campo porque ya estaba a la superficie. Por favor, hacemos las fotos sin flash, porque el flash deteriora. Y de esta especie no tenemos sino dos acá en Colombia, y acá en este único punto. Entonces, por favor, no hagamos eso. Les decía, este animal era carnívoro. Medía 12 metros. Todavía no era un adulto, estaba en mitad de crecimiento. O sea que cuando adulto podría llegar a 30 metros como las ballenas azules. Ahí le falta una aleta y la cola que se pierde después de descubierto. Le roban esas partes. En las vitrinas también vamos a encontrar más partes de animales y de plantas. En la primera vitrina vamos a observar amonitas. Las amonitas son moluscos, son animales invertebrados. Hoy en día son los camarones y los langostinos, es la evolución de ellos. Y es la especie más antigua y la que más abunda. O sea, ellos vienen de los 500 millones de años y él es de 110 millones de años del Cretácico, de la era Mesozoica. También van a encontrar cuarzos, que es otra formación, se forman de agua y sales. Las sílices ayudan a todas estas formaciones. También encuentran un ictiosaurio, que es el antepasado del delfín, y un fragmento de columna vertebral de un plesiosaurio, que fue otro reptil marino, pariente de él. Se distinguían que la cabeza era pequeña y el cuello largo. Este es de cuello corto y cabeza larga, o sea, un cabezón. En los murales también van a observar cómo eran esos animales en esa época. Allá en la parte de abajo se va a observar Villa de Leyva en el Jurásico, o sea, cuando vivieron los dinosaurios. Y en el Cretácico los van a observar en la parte de arriba, que es cuando aparecen los marinos. O sea, muere el dinosaurio y van a aparecer los reptiles marinos. También van a encontrar plantas de pinos y helechos, que fue la vegetación que existió acá. Entonces, ahora sí, ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto, o nos dirigimos hacia las vitrinas. Ahí hay letreritos también que les puede ayudar mucho a esta información. Correa de grande, ya no te mueves y me dejas tomar el café todavía. Mira, mira. Gracias.
creo que te dice. Hay una secuestra cliente. So I have a whole range of. En esta visita del museo El Fósil, él tiene una gran variedad de fósiles y cómo los muestra, cómo era Villa de Leyva hace cientos de años. Estos fósiles, los fósiles que vemos acá son marinos, son la prueba viviente de que Villa de Leyva estuvo en el mar y Colombia incluso. Es algo muy importante. Acá me encuentro con Isabel Aguasaco, guía del museo El Fósil, exacto. Dígame, ¿cómo que cuántos se han encontrado como en este? ¿De esta especie? Ajá. De esta especie de cronosaurios o pliosaurios se han encontrado 3 al momento en el mundo, uno en Australia y 2 acá, en este mismo sitio. En Colombia. En Colombia tenemos 2 de esta especie, en este mismo punto. Esto también demuestra, que Colombia no es solo ahora tiene una gran variedad de animales, sino también en la antigüedad. Claro, tiene una variedad de especies. Y dígame, ¿en qué edad tenía este? 110 millones de años, es de la era mesozoica del Cretácico. Sí, pero me refería en como que cuánto... ¿Cuándo muere o qué? ¿Cuándo muere? ¿Cuándo?